Queridos amigos y seguidores de este canal, les saluda Pablo Betancourt desde Bogotá, Colombia. Hoy quiero mostrarles la diferencia entre los ajustes que pueden tener las máquinas planas. Una máquina plana puede usar los dos ajustes y usted puede cambiarlos según su propia necesidad. En este caso, la máquina tiene instalado el ajuste pesado, un pie ancho con unos dientes robustos, también anchos, con un arrastre poderoso, con una planchuela gruesa, por eso le ven el bisel justo en la entrada de la tela y ven esta planchuela un poco más alta que la planchuela de cierre. Empezamos por aflojar los dientes de las planchuelas, retirar el pie prensatela, aprovechar ya que está sujeto los dientes, pues limpiarlos con un cepillito metálico, eso nos ayuda. Tener mucho cuidado a la hora de sacar estos dos tornillos. El destornillador debe estar muy bien de los cuadrantes para no dañar los tornillos, porque estos tornillos son escasos y a veces difíciles de conseguir. Listo, aquí vemos la diferencia entre un pie y otro. El lecho de la planchuela. Si ven la planchuela, la vamos a sobreponer una sobre otra y nos daremos cuenta que a través de los huecos de la grande se ven los pequeños allá abajo. Así de pequeño es el ajuste liviano. Lo mismo ocurre con los dientes, son casi el doble, los dientes grandes y los dientes de servicio liviano, de ajuste liviano. Lo mismo ocurre con el prensatela. El prensatela pues es muy grande y tiene un área de presión más amplio para materiales gruesos. En este caso, estos dientes son mucho más suaves con determinados materiales como seda, rayones, tejidos de punto, como el fleece, como el polar para hacer ropa deportiva, como el algodón perchado. Y esto nos ayuda a evitar que dañemos estos materiales cuando los estamos trabajando y a veces pasamos por superficies un poco gruesas. Lo mismo va a evitar esta perforación de la planchuela. Como se van a dar cuenta, en el ajuste liviano es más pequeña. Eso evita que por algún nudo, por alguna circunstancia, cuando estás trabajando en telas delgadas, la aguja pase a través del orificio y rompa la tela. Si fuera ajuste pesado, tendría un hueco más grande. Entonces va a hacer que la tela vaya hacia abajo y a veces generar enredos, incluso hasta con el gancho o cangrejo. Listo, eso es todo. Ajustar muy bien sus tornillos. Aprovechar la oportunidad para limpiar el material. Y ya que estamos viendo esto, quisiera recomendarles, si les gusta lo que estamos haciendo y si les sirve de algo, no olviden darnos su like y suscribirse a nuestro canal. Eso nos apoya para seguir generando este tipo de contenidos. Y como ven, el arrastre es perfecto. No hay que hacer ninguna otra modificación en la barra de aguja. Solamente tener en cuenta que su destornillador tenga los cuadrantes muy bien cuadrados, valga la redundancia. Bueno amigos, les habló Pablo Betancourt y espero que esto sea útil para su taller. Cuídense mucho.